Hola, buenas tardes, Lola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos están Muy viendo bien, ¿y tú, aquí? Susana? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy emocionada porque es la primera vez que estoy haciendo una entrevista. Bueno, es una conversa, va a ser una conversación. Porque estreno el Club de las Palabras, que es un espacio para charlar con gente y, bueno, pues exponer temas. La idea había sido hacerlo presencial aquí en el hotel, pero bueno, que pues habrá que adaptarse a los tiempos y si tiene que ser de manera virtual, pues haremos eso. Bueno, Lola, pues nada, pues para los que no nos conocéis, bueno, nos presentamos. Yo no sé ya si cómo habéis llegado a este vídeo o entonces, bueno, yo soy Susana, soy de la Casa de Pasarón, un hotel rural aquí en la comarca de La Vera, que llevamos más de 23 años y en estos últimos tiempos estamos haciendo retiros en colaboración con distintos profesionales. Y en este caso, en esta entrevista, vamos a tener la suerte de poder charlar con Lola Juan. Lola va a hacer con su centro Atenea a últimos de junio, el 25, 26 y 27 de junio, aquí en Pasarón, en el Hotel de Pasarón, la Casa de Pasarón. Vamos a tener un encuentro que va a ser un retiro de astrología y yoga. Entonces, yo en esta entrevista, lo que le he propuesto a Lola es, pues, vamos a hablar un poquito de astrología para aquellos que no sepan qué es o que tengan ese interés, pero que no hayan indagado lo suficiente, pues vamos a ponerles un poquito los dientes así largos para que luego se quieran venir con nosotros a hacer ese retiro que habrá a final de mes. Así que, Lola, bueno, cuéntanos qué es esto de la astrología, por Dios, ¿esto qué es? Y por cierto, teniendo en cuenta que hoy, que es día 10 de junio del 2021, ¿qué pasa con el nacimiento de este club? ¿Qué tendría yo que saber sobre este día en concreto y en qué manera le va a afectar a esta serie de entrevistas que vamos a hacer o esta serie de charlas coloquio? Cuéntame. Bueno, mira, primero agradecerte la entrevista, la atención y la invitación a hacer el retiro. Yo estoy encantada de trabajar contigo porque eres una grandísima organizadora. Se disfruta mucho trabajando contigo. Igualmente. Y bien, decirte una cosita simplemente, que yo he sacado la carta de este momento, de esta entrevista, ¿vale? Entonces, un punto muy importante de toda carta en astrología, porque así como me estás preguntando en qué consiste, una de las primeras partes por donde se empieza a estudiar astrología es a través de la carta natal de cada uno, ¿vale? Entonces yo he sacado la carta natal de este momento y el ascendente es Virgo. Virgo es un signo que nos pide orden, así que voy a ir por orden. Fíjate tú qué magia, ¿no? Qué magia. Entonces, te he respondido a la primera cuestión. Vamos con el tema de astrología. Bien, la astrología para mí sí es una ciencia, que hay quien lo niega, pero son tantas las evidencias, tantos los años y los años que se lleva estudiando y se lleva utilizando, que es que no tiene sentido negarla. Además, hay un grandísimo interés, cada vez hay más interés por la astrología, ¿no? Entonces yo trabajo en una astrología predictiva que hay mucho interés a través de esa línea, ¿no? De astrología, a ver, saber qué va a pasar, ¿no? A mí me gusta más trabajar desde el punto de vista evolutivo y psicológico. Entonces, este es el trabajo principal que hago yo y es el que quiero mostrar también en el retiro que estamos ofertando, ¿vale? Para que haya un trabajo individual de cada persona, porque cada uno hemos venido a hacer un trabajo evolutivo. Y eso se Claro, ve a través de una carta natal. porque dices, ¿Vale? ¿para qué sirve la carta natal? O sea, ¿que es Claro. algo estático o es una fotografía en un momento dado, pero que eso te permite trabajarlo, pues no sé, a tu favor? ¿Cómo afecta o qué hay que saber? Claro, cuando yo digo que para estudiar astrología el primer paso es sacar la carta natal,
es un primer paso, ¿no? Como digo, un primer escalón. Pues la fotografía, digo, perdón, el mandala que se obtiene de lo que es una carta natal es la fotografía del momento en el que hemos nacido. Y ahí, a través del estudio de la situación de los planetas, de los puntos en el cielo, pues se tiene una idea de lo que se viene a trabajar. Bueno, a través del trabajo de un astrólogo, de una astróloga, se identifica todas esas líneas energéticas, porque al fin y al cabo son todo energías con las que tenemos que fluir, que no que luchar tampoco, pero hay veces que sí, que la gente está toda la vida luchando, porque está manteniendo resistencias, ¿no? Hay muchas resistencias a ese camino evolutivo, pues porque nos da miedo, básicamente, ¿vale? Entonces, todas esas cosas se ven en una carta natal, todas esas cosas. Qué bueno. Es muy interesante. Entonces, tú me preguntabas, el último punto que me preguntabas, hoy precisamente inauguras tú un espacio nuevo, que es el Club de las Palabras. Sí. Entonces, ¿qué correspondencia tiene, ¿no?, con estos momentos? No solo estos momentos, sino la carta de hoy. Hoy día 11 de junio de 2021, 10. Tenemos un eclipse de sol, uh-huh. Un eclipse de sol, que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Uno lo notará más, otro lo notaremos menos, la influencia, pero pasados los días veremos las consecuencias de todo ese aluvión energético que nos viene, porque ya hemos pasado un eclipse, se están estudiando mucho las lunas, porque hay un movimiento energético en el cielo muy fuerte, muy fuerte, y se está sintiendo, es evidente que se está sintiendo, ¿no?, la carga energética, ¿no? Entonces, hay una serie de puntos en la carta muy importante para estudiar, uh-huh. ¿Vale? Sí. Son puntos evolutivos y tienen mucho protagonismo hoy en día y tiene mucho que ver con el Club de las Palabras. Bien, tenemos el Sol en Géminis. Sabemos que ahora hay mucha gente que está celebrando su cumpleaños y es Géminis, ¿no? Es para que la gente lo entienda. Y cuando tenemos el sol en un signo, es que somos de ese signo, ¿no? Bien, aparte de esto, tenemos en el signo de Géminis un punto evolutivo muy importante en la carta que se llama Nodo Norte. En toda carta natal figura el Nodo Norte y en el lado justo opuesto el Nodo Sur. ¿Vale? El Nodo Sur representa una energía que traemos del pasado, de vidas pasadas, y que tenemos que ir desligándonos de ella. Y el Nodo Norte representa el camino evolutivo, es la energía que tenemos que venir a trabajar y a desarrollar. Entonces, al estar en el signo de Géminis, pues curiosamente tiene mucho que ver con el título de esta entrevista, de este grupo de entrevistas o este trabajo que quieres realizar, ¿no? Porque el signo de Géminis es un signo de la comunicación, de los intercambios, no solo del comercio, sino intercambios intelectuales, es el signo de escritores, de periodistas, de coaches, de todo lo que tenga que ver con la comunicación, incluso del transporte, que también es comunicación, ¿vale? O sea que fíjate tú, el Club de las Palabras no ha podido nacer en mejor momento. A ver. Y a sí, ver, sí, y, sí, sí, sí. Y entonces, y ahora, y la curiosidad es, vale, ¿y qué tiene que ver ahora el nodo sur, que decimos que es el de el legado del pasado? ¿Qué pasado vemos aquí en o qué nos puede decir en este caso? Pues mira, fíjate, el signo de Géminis, donde he dicho que está el nodo norte, el camino evolutivo, pues nos habla de un conocimiento, porque es justo, estos nodos están en el eje del conocimiento, ¿vale? En astrología hablamos de distintos ejes con signos que están opuestos, ¿vale? Entonces, el signo de Géminis nos habla de un conocimiento más cercano, más tangible. De hecho,
hablando cronológicamente, los primeros signos del zodíaco representan los primeros años de nuestra vida. Es decir, que como Géminis es el tercer signo del zodíaco, representa esos estudios entre la infancia, la adolescencia, una cosa así, ¿vale? Son los estudios más básicos. El signo opuesto, que es Sagitario, representa ya los estudios superiores. Pero no solo eso, sino que nos permitimos tener nuestra propia ideología, ¿vale? Nuestras propias creencias, nuestras propias leyes, nuestros propios aprendizajes, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos de ellos que nos los tomamos a la tremenda. O sea, hay gente que tiene una serie de dogmas en su vida y no se sale de ahí. O por creencias que ha ido arrastrando de su vida, de su familia, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que ir dejando atrás en la energía sagitariana. Además, que al ser Sagitario un signo de fuego y un signo de expansión, realmente es una energía muy potente, ¿vale? Que puede tener mucha fuerza. Y con esto quiero decir que va a costar mucho dejarla atrás. O sea, no nos podemos olvidar de repente de las creencias y toda la mochila que traemos, ¿vale? Pero intentar equilibrar, eso sí, con la energía de Géminis. Intentar ser más flexibles, porque Géminis es un signo mutable. Entonces nos permite ser flexibles y estar abiertos a más posibilidades, a más opiniones, ¿vale? A más e incluso un conocimiento que sea más entendible, porque también Sagitario nos puede hablar de conocimientos incluso abstractos, ¿vale? Dentro de esa expansión ideológica, pues nos podemos encontrar con conocimientos, pues eso, muy diferentes, muy diferentes. Entonces, Géminis siempre nos habla de lo cercano, de lo tangible. Entonces, que nos acerquemos más a esa posición, ¿vale? Que vivamos más en comunidad, sociabilicemos más, compartamos más, porque lo que tiene Sagitario, al tener tanto poderío, al colocarnos más en un estrato más elevado, pues hay personas que se quedan más solas, ¿no? Sí, con su pensamiento y con su ideología. Sin embargo, Géminis no. Géminis comparte, hace grupo, ¿vale? Es un signo también, igual que el de Acuario, más de amigos, de hermanos, ¿no? De hecho, esto es curioso porque Géminis se le cataloga como también el signo de los gemelos, ¿no? Por eso se habla de hermanos. Pero es que es una energía que trata a los amigos como hermanos, por eso hay esa unión, ¿no? Tan cercana a los vecinos, a los primos, ¿vale? Uh-huh. A esa Entonces, cercanía. Si he entendido bien, el club de las palabras es Géminis, porque tiene el sol en Géminis, uh-huh. ¿Vale? Y en el opuesto, estamos hablando del Sagitario. Nodo sur. El nodo sur es está en Sagitario. Es Sagitario, sí. ¿No? Que sería lo que va en contra. Sí, bueno, es una energía que tenemos que ir desligando. No es que vaya en contra, pero que nos tenemos que ir desligando de ella. Vale. Perfecto, ¿no? Como dejando viejas creencias, mochilas que nos arrastran o nos pesan. Vale. O no, o retrasan esa apertura a nuevos conocimientos también, ¿no? Ok, y entonces, además de que Géminis está en el sol, está en el nodo este norte, ¿no? Nodo norte está al lado del sol, sí. Y nos habla de este compartir, de fluir, ¿no? De la comunicación, del hermanamiento y todo esto. Genial, vale, esa parte ya me ha quedado clara. Ahora vamos, sí. ¿Qué pasa con el resto de los planetas? ¿Dónde están? ¿O dónde está la Luna? ¿Qué pasa hoy con la Luna? Ah, con la Luna. Pues mira, la Luna está en Géminis también. Ah, sí. Es una Luna intelectual. Ajá. Hoy precisamente, pues se intelectualizan los sentimientos, por ejemplo, ¿no? Que no,
no, es más objetiva, ¿no? La luna se separa un poquito, se desliga del sentimentalismo, de la fantasía que representa la luna, ¿vale? Porque está haciendo el eclipse con el sol. Recuerda que hoy he dicho que tenemos un eclipse, ¿vale? Entonces, fíjate, está entonces la luna y está el sol. Pero hay una cosa que hay que explicar y es importante. Porque desde la Tierra, donde nosotros habitamos, que vivimos en esta densidad, porque todo lo que representa Tierra representa densidad, representa dualidad, ¿vale? Representa lentitud. Cuando pasemos de era, bueno, y de hecho ya se puede ver, porque voy a hacer un paréntesis y voy a poner un pequeño ejemplo. La energía de Acuario es muy rápida, ¿vale? Cuando entremos lo notaremos más, pero como vamos teniendo como pinceladas, ¿vale? De Acuario, el tema de la informática es muy acuariana, es muy moderna, es muy progresista, es de crear redes, ¿no? Y nada menos que Internet, Internet es la red, ¿no? Entonces, todo esto es crear vínculos, ¿no? Y además muy rápidos. Y la conexión, mira cómo enseguida hemos conectado. Cómo además, a través de la tecnología, nos hemos habituado rápidamente a conectar entre nosotros. No nos podemos ver personalmente, pero podemos conectar a través de las redes. Eso es muy curioso, ¿no? Entonces, vamos hacia esa energía, ¿no? Bien. Entonces, que si no me pierdo hablando de otras cosas y ya verás cómo la lío. Esto, yo me emociono además hablando de estas cosas y por eso no quiero dejar de decir algunas pinceladas, ¿no? Bien, entonces estaba hablando de la densidad que representa la Tierra. Y desde la Tierra, si ponemos el foco y miramos al cielo porque queremos ver el eclipse, podemos ver, aunque aquí es difícil desde España, porque esta vez el eclipse es del polo norte. Entonces se va a ver más en Canadá, en Rusia, la parte más norte del hemisferio, ¿vale? Aquí es complicado, ¿no? Pero siempre intentamos verlo. Se anuncia un eclipse e intentamos verlo. Bien, desde la Tierra lo que vemos efectivamente es que la luna va a tapar el sol, ¿vale? Pero no vemos, y lo podemos compartir ahora, si quieres comparto la carta, sí, ¿vale? ¿La puedo compartir? Sí. Vamos a ver, comparto pantalla. Un momentito, a ver, voy a quitar cositas de aquí. ¿Y dónde tengo la carta? Vamos a ver, aquí está. Sí. Mira, esto no se ve en el cielo. ¿Ves la carta, no? Sí, sí. Sí, mira. Nos situamos aquí en casa 9, en la parte norte de la carta. Bien, este simbolito azul es el nodo norte, que es como una herradura. Le sigue el sol, el circulito. Le sigue el planeta Mercurio y después la luna. ¿Ves que Mercurio está entre medias del sol y la luna? Sí. Eso no lo vemos nosotros. No lo estamos viendo. Sabemos que hay un eclipse y que es la luna la que tapa el sol. Ya está. Pero está Mercurio en medio de los dos. Esto va a tener una gran influencia. Porque claro, si no lo conocemos a través de la astrología, si no lo vemos representado en el mandala, no nos enteramos. Pero sí que es verdad que luego sentiremos los efectos energéticos. ¿Qué va a suponer esto? Que vamos a recibir muchísima información, vamos a sentir que nos llega, que no sé, como si alguien nos dijera, nos hablara al oído o en sueños, como está al lado de la luna, bien, Mercurio está al lado, haciendo conjunción, además en el mismo grado 20, en el grado 20, fíjate, están muy juntos, están juntitos, entonces muy posiblemente esa información la recibamos en sueños también, ¿no? Una información que forma parte de aprendizajes que tenemos que compartir, porque Géminis comparte la información. Al tener esa sociabilidad con los hermanos, con los amigos, pues le gusta compartir.
es de reunirse con ellos, ¿no? Y de enseñar cosas. Es la clave de Géminis. Aprende para luego enseñar. Es el signo de los maestros también, ¿vale? Es el signo de los maestros. También Sagitario, el signo opuesto, ¿vale? Pero Géminis, el maestro de escuela, y Sagitario, el maestro de, o sea, el profesor de la universidad, ¿vale? Que es más seriote y esas cosas, ¿no? Bien, pues esto es lo que yo te quería enseñar. La influencia que va a tener Mercurio, que es el signo, digo, perdón, el planeta regente del signo de Géminis, ¿vale? Cada signo tiene asociado un planeta, ¿de acuerdo? Y se puede decir que aquí está muy a gusto porque está dentro de su energía. Mercurio está en su signo, ¿de acuerdo? Entonces, hay otra cosa importante que te he hablado al principio de la entrevista, que tenemos de ascendente a Virgo. Cuando te he dicho, tenemos que empezar por orden, ¿no? Porque es un signo que implica orden. Pues fíjate por dónde también Mercurio es regente de Virgo. Fíjate. Entonces, doblemente tenemos que empaparnos de esta energía mercurial, de conocimiento, de ser mentales, de pensar, ¿vale? Pero también de ser flexibles y de absorber más conocimiento para luego poderlo compartir. ¿Y en los sectores que se ven ahí que no hay nada, eso qué significa? Sí, mira, esa es una pregunta que suele hacer todo el mundo, llama mucho la atención, ¿de acuerdo? No significa que no haya información, ¿vale? Como he dicho antes, todos los signos tienen asociado un planeta, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí está el signo de Leo, por ejemplo, en casa 11, o aquí el signo de Virgo en casa 12, tenemos que ir a buscar el planeta regente y ya tenemos la información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué están aquí los planetas en esta parte? ¿Por qué hay más cantidad? Hombre, claro está que la fotografía en el momento del nacimiento era esa en ese momento y estaban así colocados los planetas. Pero eso, cuando lo bajas a la Tierra, porque ahora mismo estamos bajando el conocimiento de arriba a la Tierra, lo estamos enraizando para poderlo interpretar, ¿de acuerdo? Sí. Que es un poco el título de nuestro evento de fin de semana, bajar el cielo a la Tierra, y a través del yoga luego nos inspirará la meditación y subiremos hacia arriba. Es por eso le hemos dado ese nombre, ¿no? Sí, me encanta. Sí, es que, bueno, es lo suyo, ¿no? Bien, entonces, están colocados aquí porque hay que trabajar el escenario, ahora lo explico, el escenario donde está esta energía congregada. Bien, ahora de qué estamos hablando, todo esto lo desglosaré más en el taller, porque ahora parece que estoy dando un taller también, ¿sabes? Estamos dando solo unas pinceladas, ¿no? Entonces, cada casa astrológica, que son 12, porque hay 12 signos del zodíaco, representa un escenario de la vida. Si hemos venido a trabajar este escenario en casa 9, es porque tenemos a mucha energía a través de los planetas ahí metida, ¿de acuerdo? Entonces, estos escenarios no venimos a trabajarlos tanto, ¿de acuerdo? Es por eso, simplemente por eso. Pero siempre tiene información, ya digo, porque están habitados por un signo del zodíaco. Lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo, porque si lo vas comprendiendo tú, ya pues los demás supongo que también. Yo intento explicarme de la mejor manera, ¿eh? Claro, sí, sí. Claro, bueno, supongo que... De todas maneras... Esto es sí, algo... perdona. Sí, es muy nuevo. De todas maneras también, vuelvo a repetir lo que has dicho tú, es mucha la información. En astrología hay que madurar. Lleva mucho tiempo madurar todo esto. Integrar la información, ¿sabes? Y hay además, alguna cosa que digas, cuando veas una carta, pues... Fíjate en tal cosa porque ahí es donde tienes que prestar más atención. Según tú, ¿qué sería? ¿Que al tener todos los planetas
en la casa, no sé qué casa 9, es. La casa 9 aquí. La casa 9, sí, ya veo ahí el número. Significa que eso es donde hay que trabajar más. Claro, aquí esta se lleva la palma en esta carta, porque además, fíjate que en el centro tenemos estas líneas energéticas que llamamos aspectos y hay muchas líneas de tensión hacia un lado y hacia el otro y vienen de aquí, ¿vale? Pero vamos a dejar el resto de la información para el taller, ¿no te parece? Sí, sí. Porque sí. si no vamos a ir... Totalmente. Desglosándolo todo, claro que sí. Bueno, pues yo me quedo con ganas de saber más, que ya lo sabremos en el retiro que estamos preparando para la fecha del 25, 26 y 27, que es justamente un día después del solsticio de sí, verano. Es verdad, que tendremos luna llena, creo, ¿no? Pues no tengo ni idea, ya te digo que yo los astros estoy... Solo sé que cuando se dice la expresión esta de alineación de planetas, que dice que es que parece que tiene que haber alineación de planetas para que todo cuadre. ¿Esa expresión está bien dicha o...? Sí, o bueno, es muy coloquial, también bueno, muy, muy conocida, pero sí, claro, evidentemente, evidentemente tiene mucho sentido, sí. Perfecto. Ahora, por ejemplo, están los planetas alineados contigo, con tu proyecto, porque de hecho es que le has dado en el clavo con el título, ¿no? Con el nombre. Fíjate. O sea, que te has alineado con los planetas. Omar, qué bien. Totalmente, con Mercurio. Total, total, total. Genial. Sí. Pues está muy bien. Pues bueno, pues nada, simplemente recordar a la audiencia que tenemos el taller, bueno, el taller el fin de semana, retiro, del 25 al 27 de junio, que va a ser aquí en Pasarón, en la casa de Pasarón, que bueno, que nos veremos el viernes por la tarde, habrá pues clases de yoga, que Lola también es profesora de yoga, y va a ser un fin de semana de desconexión, de relax, de estar muy a gustito, porque esta casa es de estar muy a gustito. Sí. Y doy fe, doy fe. Y de que se come muy bien. Y el trato es maravilloso. Claro que sí. Y de tener mucha conexión y de pasarlo muy bien. Así que cualquier pregunta, cualquier duda, pues pregúntale a Lola o pregúntame a mí, que estaremos encantados de recibiros. Y bueno, que... Hay muy poquitas plazas, así que en cuanto lo sepáis, ya hay reservas. Qué bueno, Lola. Sí, ya hay reservas, ya hay reservas, sí. Ya hay reservas. Así que, pues nada, hay pocas plazas en habitación individual. Por favor, avisarnos. Va a estar todo en un ambiente muy seguro y muy tranquilo y lo vamos a pasar muy bien. Así que no tengo nada más que añadir, Lola. Bueno, que nos sigan en redes sociales, por favor, que Lola sí, la podéis... Sí, por supuesto. Como Atenea, compartiendo conocimiento y también como Lola, como Lola Juan. Y a nosotros podéis seguirnos como Hotel Rural La Casa de Pasarón o como Susana Ayala. Y nada, pues que genial, que estoy encantada de haberte tenido en esta primera charla del Club de las Palabras. Jo, es que esto es como los antiguos, que tenían su astrólogo, no sé qué. Pues nosotros tenemos nuestro astrólogo aquí. Que nos ¡Ole! Sabe. ¡Ole ahí! Muchas gracias, Susana. Muchas bueno, gracias. Un placer. Gracias. Y nos vemos. Un saludo. Chao. Hasta pronto. Namaste. Chao.